Le damos la más cordial bienvenida a un nuevo foro de Analítica TV centrado en el tema de por qué no salimos del túnel. Y en esta oportunidad lo vamos a referir al rentismo. En este encuentro, nos reuniremos con expertos destacados para explorar, debatir y ofrecer perspectivas valiosas sobre este desafío que impacta profundamente a la economía y la sociedad venezolana. El rentismo, entendido como la dependencia excesiva de los ingresos. Proveniente de recursos naturales no renovables, ha sido un factor determinante en el devenir económico y político de Venezuela. Este fenómeno plantea una serie de desafíos complejos que requieren un análisis profundo y soluciones innovadoras. En este contexto, nos complace conunciar la participación de tres distinguidos expertos que compartirán sus conocimientos y reflexiones sobre el tema: José Toro Hardy, Henkel García y Leonardo Viva. Este. Oro representa una oportunidad única para enriquecer nuestro entendimiento sobre el rentismo en Venezuela y explorar vías hacia un futuro más próspero y equitativo. Yo podría agregar además que toda crisis es una oportunidad y la crisis que está viviendo este país hace que sea por lo menos muy complicado regresar a la fórmula pasada del rentismo en nuestro país y tenemos que buscar modelos diferentes y formas diferentes para poder acometer. El proceso de reconstrucción de la economía venezolana, este, que hoy escucharemos a nuestros a nuestro participantes. El primero que va a hablar es José Toro Hardy, es economista, escritor y político venezolano y ha ocupado diversos cargos en el sector público y privado, incluyendo la presidencia de la Comisión de Energía y Minas de Venezuela, la presidencia de la Corporación Venezolana de Guayana y la vicepresidencia de la OPEP. Este, Toro Jardi ha escrito numerosos libros y artículos sobre economía política y geopolítica donde analiza temas relevantes para Venezuela y América Latina. Además ha sido profesor universitario y conferencista participando en debates y discusiones sobre la situación económica y política de la región y también fue durante tiempo director de PDVSA. Tiene la palabra Pepe. Muy buenos días Emilio a todos los que nos escuchan y a mis panelistas compañeros. Y muchas gracias por la invitación. Eh, vamos a hablar del, del rentismo. Yo creo que Venezuela tiene en su ADN histórico el rentismo. Eh, nos podemos, nosotros somos herederos de España, digamos, venimos de la, de la colonia española. Y en España, la corona española, desde más o menos 1250, en la época de Alfonso X el Sabio, se había establecido que la corona era propietaria de las minas. Eh, y eso es el mismo sistema que básicamente, una vez que nosotros nos independizamos, adopta Bolívar. Eh, pasa a ser el Estado, el dueño de las riquezas del subsuelo, de las minas y por lo tanto también de, de las reservas de petróleo que tenemos en el subsuelo. A lo largo de nuestra colonia, nosotros fuimos básicamente un país rentista. Éramos productores agrícolas y éramos rentistas en el sentido de, 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 de la renta de la tierra que nos señalaba David Ricardo. Y posteriormente, más adelante ya, en, en, cuando somos república y empieza a hacer su aparición el petróleo, eh, nos volvimos particularmente rentistas. Pasamos a ser extremadamente dependientes de un producto como era el petróleo que venía del subsuelo, cuya en cuya producción no participaban probablemente los, 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 los venezolanos, participaban inversionistas privados, inversionistas extranjeros, y eso fue dotando al Estado venezolano de una cantidad de recursos nunca antes imaginados por, 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 por Venezuela. Eh, el petróleo empieza eh, en un país que era, parecía eh, imposible de superar la pobreza que existe en el país, de la noche al mañana se abalanza una riqueza. Que viene a transformarlo todo. Ya hacia 1920, 1930, ya era evidente eh, la, la, la renta petrolera que le estaba ingresando al país. Y ese momento coincide también con que hay una gran depresión en el mundo, particularmente en el mundo capitalista. Y había un economista muy conocido, John Maynard Keynes, que venía hablando de que el Estado tenía la obligación de intervenir para estimular la demanda agregada, poder buscar el pleno empleo y hacer recuperar aquellas economías en, en fuerte recesión. No era ese el caso de Venezuela, por supuesto. Aquí no se trataba de estimular la demanda agregada, se trataba de crear una demanda que no existía, porque el país era eh, sumamente pobre pero aquella riqueza empieza a generar transformaciones espectaculares en el país. muy rápido Durante los 60 años siguientes, Venezuela pasó a ser la economía de más rápido crecimiento en el mundo. Se empieza a construir un país moderno, se empieza a construir cuacas, acueductos, se electrifica el país, empiezan a aparecer puertos, aeropuertos, ciudades, universidades, escuelas. Rápidamente el país experimentó una transformación como pocos países, en, en, quizás en la historia de la humanidad, habían, habían experimentado eh, tan rápidamente. Y aquello funcionaba muy bien para nuestros gobiernos. Ahora, aquel sistema de una renta petrolera muy productiva es, es, era, funcionaba muy bien en Venezuela y funcionó muy bien, más o menos, hasta que empezar, funcionó muy bien mientras los precios del petróleo eran estables. Porque mientras los precios del petróleo eran estables durante muchísimas décadas, el país sabía hasta dónde le alcanzaba la cobija. Se sabía que para poder aumentar la renta... Había que aumentar la producción y para poder aumentar la producción había que invertir. Entonces, la economía estaba bastante equilibrada, eh, se estimulaba la producción en la medida en que los mercados lo permitían, el país crecía eh, más o menos ordenadamente y así fue hasta que empiezan a aparecer... Las grandes distorsiones en los mercados petroleros. Estas distorsiones empiezan a surgir fundamentalmente como consecuencia de grandes crisis en el mundo islámico productor de petróleo. Eh, grandes crisis que alteraron el fundamento de los mercados petroleros y que dieron lugar a grandes subidas y bajadas en los precios del petróleo. Por mencionar solamente algunos, me voy a referir a la nacionalización del canal después y después su bloqueo. Eh, al derrocamiento del rey Idris en Libia por parte de Muammar Gaddafi, a la guerra de Yukipura, a la caída del Shah de Irán, eh, a la guerra del Golfo, en cada una de esas oportunidades los precios del petróleo se dispararon. Y cada vez que se disparaban los precios del petróleo, el Estado venezolano crecía, crecía desordenadamente. Pero si una característica tuvieron esa, esos aumentos de los precios del petróleo, es que después del aumento venía una gran crisis, caían los precios del petróleo. Y el Estado venezolano no sabía cómo manejarse cuando caían los, los precios del petróleo y poco a poco lo que empezó a hacer es recurrir al banco central de Venezuela para que el banco central emitiese dinero eh, sin respaldo aquello que los economistas antes llamábamos dinero inorgánico y con eso hace su aparición la inflación en Venezuela eh, se fue exacerbando el rentismo pero con una renta que ya no era fácil que ya no era fácil de, de prever ¿A dónde venía? ¿De dónde venía o cómo cómo iba a manipularse? Quizás la situación se agrava cuando aparece la OPEP, porque precisamente para tratar de manejar, de estabilizar esas grandes distorsiones en los precios, la OPEP empieza a aplicarle cuotas de producción a sus socios. Eh, de esa manera se evitaba que hubiera excedentes de producción y cayesen los precios bruscamente, pero hizo, no hizo otra cosa que exacerbar el rentismo. Porque entonces el país se encontró con que la manera de aumentar la renta no era ni siquiera invertir, sino más bien disminuir la producción. Si disminuía la producción no hacía falta invertir tanto, entonces pasamos a depender más de una renta y no, y no de las inversiones mismas. Y esa situación se exacerba fundamentalmente, ya ha terminado el, el siglo XX, cuando aparece eh, la revolución del siglo XXI con, con, con Chávez en el poder. En aquel momento él había hecho su campaña, primero el leitmotiv de su campaña fue acabar con la apertura petrolera y después pues de alguna manera acabó con PDVSA. Despidió a 20 mil trabajadores de PDVSA, cada uno de ellos tenían en promedio 15 años trabajando para la industria. Fueron en consecuencia 300 mil años de experiencia y conocimiento que se lanzaron al sector de la basura. Y cae la producción pero circunstan circunstancialmente, por, por situaciones ajenas a Venezuela, a los precios del petróleo se disparan en los mercados internacionales a niveles que nunca antes habíamos conocido. Entonces el Estado dispuso de una renta fenomenal, pero al mismo tiempo este, de unas políticas de populismo desaforados, en el cual desapareció completamente la, la eficiencia, el Estado creció enormemente, el, el Estado invadió... Eh, áreas de la economía en manos del sector privado el estado pasó a ser todopoderoso y el sector privado cada vez menos importante el estado no requería del, del capital privado porque lo tenía todo y además gastó de manera desordenada en programas de corte populista eh, extraordinario Pero qué pasó a, a, al igual que ocurrió en todas las crisis anteriores donde subieron los precios del petróleo en un momento en que los precios del petróleo se vinieron abajo. Y cuando se vinieron abajo, resulta que también se vino abajo la producción petrolera y la renta petrolera se vino abajo. De manera que acabaron con la fuente de la renta, que era el petróleo. Eh, hoy en día deberíamos estar produciendo más de 6 millones de barriles diarios y apenas quizás estamos en el orden de 800 mil. Por lo tanto, la renta del petróleo se vino abajo. El efecto fue una caída fenomenal del Producto Interno Bruto, que probablemente en, en 10 años ha caído en cerca de un 75-80%, eh, la renta ya no alcanzaba para mantener a la población. Para poder atender el gasto, entonces el Estado recurrió más que nunca al Banco Central de Venezuela. El Banco Central de Venezuela hizo eh, emisiones exorbitantes de, 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 de moneda. El resultado fue que la moneda perdió su valor, se le han quitado ya 14 ceros al Bolívar en medio de una inflación, una hiperinflación que llegó a ser durante varios años, la más alta del mundo, y se, en ese lapso se destruyó también la fuente de la renta petrolera. De manera que el, el presidente Chávez cumplió con su oferta de acabar con el rentismo, solo que lo hizo por la vía rápida de acabar, de acabar con la fuente de la renta. En este momento Venezuela ya no tiene suficiente renta petrolera y Venezuela no reemplazó ese ingreso, esa renta petrolera con ningún otro sector. En consecuencia, la población entró en una crisis muy grande. El resultado es que se han ido entre 7 millones y medio y 8 millones de venezolanos que ya no pueden ser mantenidos con la escasa renta que le queda al país. Y en consecuencia, la economía venezolana entró en una crisis de proporciones realmente, realmente graves. Ahora... Eso, tal como dijo Emilio al principio, las grandes crisis pueden representar grandes oportunidades. Quizás la lección aprendida nos sirva para que en las próximas etapas, eh, cuando la rueda de la historia empiece a girar, quizás podamos quizás enfocar esta economía de manera diferente y, y tendremos oportunidades. Seguimos teniendo grandes reservas de petróleo en el subsuelo. No hay otro sector que pueda aportar los ingresos que pueda afectar el sector petróleo en el corto plazo, con la diferencia de que que ahora para producir ese petróleo va a ser como al principio, va a ser que grandes inversiones serán necesarias. Y esas grandes inversiones tendrán un efecto dinamizador, un efecto multiplicador muy alto y serán capaces de ayudarnos a recuperar esta economía. Yo creo que ya agoté mis diez minutos y le dejo eh, a mis compañeros de panel la palabra. Bueno, Pepe, este muy buena tu intervención. Lo único que les puedo decir es que esa gran inversión, simplemente el Estado venezolano no tiene la capacidad para hacerla. O sea que será una inversión foránea o, o doméstica en la medida de lo posible. Y la otra cosa también que que, que no señalaste, que otra de las cosas que acabó Chávez fue la, la, internalización, la internacionalización de los mercados. Que una Así. de las cosas importantes que había hecho PDVSA era no solamente basarse en el precio del producto, sino también en mercados estables y fijos en todas partes del mundo creo que en Alemania en Suecia en Estados Unidos esos es son un tema que 22 ha en el mundo 22 regiones el mundo por eso, eso es lo lo vamos en la segunda ronda que que también fue otro factor que afectó profundamente esta situación ahora le voy a dar la palabra a Henkel García que es ingeniero químico de la Universidad Simón Bolívar con un MBA en finanzas y es director de la consultora financiera Albusdata, Data y además ha colaborado en la redacción sí. de diferentes Libro y artículos académicos sobre la economía, y es profesor en, en, en algunas universidades, creo que en la metropolitana, no sé en qué otra universidad eres, eres profesor, Henkel. Te doy la palabra. Gracias, Emilio. No, en el CIAP de la pero bueno, por ahora eso estaba parado. Un gustazo eh, eh, tener esta invitación y compartir con los profesores Toro Hardy y Leonardo Vivas, personas a quien respeto y admiro todo su trabajo. Eh, y es parte de, de referencia de, de lo que voy a hablar eh, en estos minutos. Fíjate, eh, ya no vas a atajarlo lo que tú mencionabas sobre la incapacidad que tiene el Estado venezolano para hacer las inversiones y elevar la producción petrolera, cuestión que es así, yo creo que hay poca discusión al respecto, pero que eh, a lo largo de la historia realmente es independiente quien genere la renta. De hecho, uno pudiese argumentar. Que eh, del mismo sector privado, eh, esa capacidad de generación de renta es hasta, a, a, hasta mejor, por decirlo de algún modo, cosa que en la misma historia venezolana eh, puede, eh, puede corroborar. Y el profesor Toro Jardín mencionaba sobre la dependencia de la renta y cómo esa renta se hizo insuficiente. Y si se revisa eh, la producción histórica de Venezuela en base a la población, eh, nos damos cuenta que desde los 60 la caída de la, 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 la producción per cápita de barriles en Venezuela se ha ido desplomando, y precisamente porque el, el esquema eh, institucional, y entiendo que Leonardo va a hablar sobre eso, eh, empezó a ser inadecuado, eh, eh, no hubo un, una, un incentivo a seguir eh, las inversiones que requiere eh, el área y, bueno, y el desplome. Eh, fue previo a la misma estatización y bueno y después de la estatización la misma política de PDVSA eh, a, 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 tuvo altibajos con respecto a, a la inversión eh, bueno quizás el, 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 el esa inversión ese ese aumento de inversión más reciente que tenemos fue con el plan agenda Venezuela el plan de apertura petrolera donde vimos una una entrada de inversión importante y también un aumento de la producción o sea que nada de eso es fortuito Pues bueno, fíjense algo una este tema que me parece que es neurálgico para la vida del país, eh, lo, que, lo que me llama la atención y me alegra, eh, en cierto modo, es que precisamente me tocó escribir eh, en, en estas semanas un paper sobre este tema. Y, y, y Emilio y analítica.com me invita para tocar este tema. Y esto no es casualidad, sino que empieza a ser un tópico de discusión importante en la sociedad venezuela, de venezolana y eso es lo que hay hacer. De hecho, aquí tengo bibliografía, quizás ustedes lo saben, el petróleo como instrumento de progreso, el profesor Otto Jardín seguro lo ha visto, Leonardo Viva seguro, pero Luis Rodríguez Sosa y Luis Roberto Rodríguez Pardo, un libro interesante. Este es La renta y el reclamo de Diego Batista Urbaneja. También hay un compilado de ensayos muy, muy buenos con diferentes perspectivas que se llama Venezuela y su tradición rentista. O sea, que hay bibliografía que, que creo que se ha perdido, pero que tenemos la oportunidad primero de llevar esto al debate público, porque yo creo que esto es un debate que no acaba acá, sino que hay que fomentar espacios para seguir la discusión, eh, porque tenemos que replantearnos esto. Y lo digo porque eh, eh, el, eh, escribiendo, hay algo interesante, porque el profesor Toro también mencionaba que desde los 20, que empezó a tener un protagonismo claro de los años 1920, con un papel protagónico, claro, Venezuela como exportador de petróleo. Y, y si te pones a ver, eso fue hace 100 años atrás. Pero lo que es aún más paradójico y anecdótico es que el pico de PIB per cápita de Venezuela, con toda la influencia que ha tenido el petróleo, se alcanzó hace 50 años. O sea, si tú lo puedes ver, es un periodo de 100 años donde se parte a la mitad, donde en la mitad cazamos el pico de nuestro, de, 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 del tamaño de nuestra economía y tenemos 50 años donde no hemos podido darle la vuelta, donde hemos tenido crisis económicas, políticas y sociales y que creo que todavía no, le, damos, no le, ha, le hemos dado la vuelta de lo que ocasiona esto. Eh, eh, al, Claro, hay diferentes perspectivas. Hay gente que vio el petróleo como una maldición. Eh, de hecho, eh, la maldición de recursos naturales, hasta un tópico eh, académico que, que se desarrolla. Eh, eh, otros los ven como una bendición, como un maná. Y yo creo que eh, la visión quizás es intermedia. En el caso venezolano, eh, si bien lo que les describí es, es la realidad, hoy tenemos un PIB muy por debajo de lo que teníamos hace 50 años atrás, eh, pero. Creo que el mismo petróleo sirvió para eh, tener el país que tenemos hoy con una infraestructura que cuando lo comparas con otros países de Latinoamérica es una infraestructura todavía de, se está decayendo, está en deterioro, pero todavía creo que tenemos una base de infraestructura que nos puede sentar eh, allí unos cimientos para el crecimiento futuro. Eh, eh, logró que mucha... Eh, mucha población venezolana a lo largo de distintas generaciones se haya educado de buena manera, esos venezolanos eh, en buena medida estamos acá eh, y, y, y que estamos en este proceso de cambio eh, que, no, que va más allá de, de, de este gobierno, pero yo creo que los cambios tienen que ser mucho más profundos y eh, estamos en eso. Entonces el balance creo que es hasta positivo, no, no, no soy de esos que eh, lo toma como maldición, sino que hay un balance positivo, que sí nos dejó una, un... un un aparato productivo que, eh, que es dependiente del petróleo, eh, de la renta petrolera. Y es dependiente en, en, en dos sentidos. Primero, de los ingresos del Estado, que el profesor Toro lo destacó, eh, el, el gasto público va de la mano en buena medida de los ingresos petroleros. Pero hay otro, otro elemento que nos hace dependientes, eh, y, y sobre todo por las, esas malas prácticas sobre la opción de la moneda, lo cual impidió que la economía venezolana fuese diversificada es que somos dependientes de las divisas que genera el petróleo. O sea, cuando tú analizas el aparato productivo venezolano, eh, el aparato productivo venezolano es un gran importador de consumo intermedio. Uno pudiese imaginar, y sobre todo en este momento que ha aumentado, que somos un importador de eh, bienes y servicios de consumo final. Probablemente el grueso de la importación en Venezuela ha sido de consumo intermedio. Y, y, y si analizamos la naturaleza, es, importamos... Eh, Bienes de consumo intermedio se procesan y después sale a producción, donde esa producción prácticamente es consumida internamente. Me refiero a todo aquello que es diferente a petróleo. Nosotros no exportamos eh, eh, bienes diferentes a lo que es el petróleo, pero sí para producir esos bienes dependemos de, eh, de, de importaciones eh, que... Eh, que al final de cuentas la terminamos pagando con divisas de petróleo, porque como no exportamos, a la diferencia de China, que exporta una gran cantidad de productos, lo mismo Estados Unidos o Alemania, que, una gran cantidad de, de de, que exporta una gran cantidad de productos, también importa materia prima, nosotros importamos materia prima, pero para poder pagarla no proviene de eh, la elaboración de productos terminados y sofisticados y venderlos al mercado internacional sino que para que ese ciclo vaya una y otra vez, dependemos de las divisas de, que genera el petróleo. Entonces, esa caída de generación de divisas tiene un impacto tremendo en el tamaño de la economía, que es parte de lo que explica lo que vivimos hoy, porque la gente dice, bueno, eh, Venezuela ya no es un país rentista, porque ya no tiene actividad petrolera, ¿no? eh, porque ya el gobierno la destruyó. Para mí, eh, la visión es que la precariedad de la, de la economía venezolana, lo, la crisis económica que vivimos hoy, eh, se debe a la, a la misma caída y la misma destrucción de eh, la industria petrolera. ¿Hay que cambiar eso? Sí, definitivamente. Eh, tenemos que apuntar hacia un modelo donde eh, ya no te, tengamos esa dependencia, donde empecemos a tener una economía más diversificada, eh, pero eso es más fácil que decirlo. Y de hecho, a lo largo de la historia se ha intentado y no se ha podido. Eh, Sí hay que diferenciar, eh, y el profesor Toro como lo, lo dividió en dos partes, pero yo creo que es así. La primera parte de esta convivencia de Venezuela con el petróleo, eh, bu eh, eh, buena parte del gasto, eh, hay autores que lo llaman el dirigismo, ¿no? Eh, eh, es, eso fue realmente dirigido hacia sectores que iban de la mano con el desarrollo de capacidades del individuo. Y este concepto es eh, muy, muy inspirado a, a, a Marta Zen y Marta Nussbaum. Yo creo que eso sentó las bases de una Venezuela pujante en algún momento, porque eh, la inversión era hecha en infraestructura, en educación y salud, eh, y eso, eh, por supuesto, llevó a un, a un ambiente propicio para el crecimiento, para el, cre el desarrollo de diferentes actividades, pero que después se fue deformando a lo largo de, de la segunda mitad, ¿no? Después, eh, donde buena parte de, de, ese, de ese gasto fue dirigido a, a financiar. No estas actividades y estos sectores que se encargan de desarrollar las capacidades de individuos, sino para gasto público eh, que realmente no era eh, para nada pr productivo. Pero fíjense algo, y, y ya para ir cerrando esta intervención, hay ciertos elementos, y esto para darle seguro, yo no he hablado con Leonardo, porque yo creo que le estoy dejando esto servido para que Leonardo profundice eh, eh, sobre estos aspectos. Eh, en el mismo trabajo que me tocó escribir, eh, también eh, eh, empecé a estudiar casos de marcos institucionales que habían en, en, en países que también tienen recursos naturales y petróleo específicamente. Entonces, bueno, por supuesto, está el caso noruego, que es emblemático y, y muchos de ustedes lo conocen. Meta el Fondo Permanente de Alaska, que tiene también una in iniciativa interesante. Y meta el, el reciente, el incipiente eh, marco institucional de Guyana. Entonces, uno puede sacar ciertas ideas que son valiosas para, to para tomar en cuenta para lo, lo que necesitamos en el futuro. Eh, de entrada, eh, Venezuela tiene una relación poco sana Estado, Ciudadano, Petróleo. Eh, de hecho, el, el, el venezolano no ve la renta, esa renta entra directamente al Estado. Entonces, cambiar esto y, y los Rodríguez tienen una propuesta interesante de, de que esa renta vaya directamente al ciudadano y después por tributación eh, eso... Eh, 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 vaya a, a, hacia, hacia el mismo Estado y lo gaste eh, con unos criterios y pa parte de los propuestos que voy a, o, o de los puntos que voy a mencionar eh, van en eso, pero eso es importantísimo, que la renta en vez de ser bypassada del ciudadano, la renta llega al ciudadano, que es lo que propone Rodríguez y también un paper de, de una economista se llama Sandu, que proponía uh, uh, unas una cuentas que se llaman National Wealth Account donde esa renta va directamente al ciudadano y después parte se puede quedar en ella, parte se tributa, eso no lo define el autor, pero que es una, una propuesta interesante a evaluar de cara al futuro. Pero voy al tema de los puntos de estos fondos eh, y estas iniciativas que tienen otros países. Primero, la búsqueda de la esterilización de la volatilidad de los ingresos petroleros. Eso es uno de los elementos que consideran, por supuesto, la estabilidad macroeconómica. Eh, porque eh, o, o, eh, los mismos recursos eh, naturales eh, y esa volatilidad puede llevar a una inestabilidad eh, macroeconómica. De hecho, Venezuela tiene ahí el FEM en la constitución, pero poco le paran. Eh, reducir, esto es importantísimo, reducir la discrecionalidad que tiene el presidente de la República sobre el uso de la renta. Eso ha sido histórico y no ha, no ha estado normado. Yo creo que esos es son los principales males eh, que, que tiene Venezuela. Eh, también tomar en cuenta que esa riqueza es intergeneracional, que esa riqueza no pertenece a esta generación, sino también a las generaciones futuras, reglas fiscales para el uso de la renta, eh, eso me imagino que Leonardo eh, a, a profundizar, profundizará más sobre el tema, eh, tener un espíritu anticíclico, eh, ¿no? también en línea con lo que veníamos discutiendo eh, anteriormente, y que ese gasto que haga el gobierno sea dirigido, hacia eh, sectores que finalmente ayuden a desarrollar las capacidades del individuo para que el individuo sea autónomo. Eh, ya para ir cerrando, eh, también tengo que destacar la labor que ha tenido, se eh, dice, y, y específicamente eh, la profesora Isabel Pereira, que también ha destacado eh, el, los males que el rentismo tiene, eh, el, el que tengamos un Estado patri patrimonialista, un Estado que es el gran propietario, donde tiene una ciudadanía. Eh, que está en clara minusvalía frente a ese Estado todopoderoso. Eh, eso es un trabajo a, a, a destacar también. Y que el tomar toda esta cantidad de, de elementos, y creo que Venezuela hoy en día le hace falta una nueva propuesta eh, eh, sobre cómo es nuestra relación con el petróleo, eh, para que es, sea una palanca, porque al final es una herramienta, eh, como el libro de los Rodríguez, una herramienta que puede ser bien usada para eh, el desarrollo de Venezuela, para que los individuos fuesen autónomos eh, y, y que dependan de sí mismos. Y Emilio fuera de, del aire lo comentaba. Tenemos un cambio sociológico allí y, y que se está desarrollando, donde el venezolano que después de de creer que teníamos un Estado omnipotente, donde no había relación entre la, nuestra capacidad de consumo y realmente el trabajo que nosotros estamos eh, eh, realizando, porque teníamos un muy alto consumo sin aumentar la productividad, que eso es otro elemento importantísimo y característica de la renta a tomar en cuenta. El venezolano, producto de la misma destrucción de la, de, de, de la, de la producción petrolera, eh, bueno, y después toda la pela de todo esto de un Estado que realmente lo oprime, bueno, no. Buena parte de mi futuro depende de mí y que creo que hoy es el, el, el muy buen momento para enfocar y que generar el ambiente propicio para desarrollar capacidades, para que ese individuo sea finalmente autónomo, eh, independiente del Estado, porque eso es finalmente lo que nos va a llevar al desarrollo. Y para, ya ter para terminar, eh, para que vean cómo cambian las cosas, y quizás yo soy como una generación eslabón entre eh, esas Venezuelas. Eh, que, que del pasado y, esa, y esta Venezuela que está ahí en nacimiento en un foro donde eh, el, la, gran, la mayoría de la audiencia era era chamos eh, de, entre 20 y 30 años yo le pregunté levanten la mano quienes consideren que Venezuela es un país rico y ninguno levantó la mano si eh, le hubiésemos hecho esta pregunta a mi generación cuando tenemos 20 30 años y todos hubiésemos levantado la mano eh, entonces, eh, eh, es anecdótico, pero sí, eh, tenemos un cambio allí y donde, donde creo que hay un cambio de enfoque, de locus. Eh, el, el venezolano ya no tiene locus externo, tiene un locus interno y eso hay que aprovechar. Gracias, Henkel. Por cierto, que cuando hablaste de Noruega, una de las cosas que hizo Chávez fue eliminar el Fondo de Estabilización Macroeconómica, que ha sido una de las grandes fortalezas de Noruega. Si, no, si, no, si lo hubiéramos cumplido, hoy posiblemente tendríamos una forma de mitigar la crisis mucho mayor de la que tenemos y también sí, sí pero un punto importante aquí Emilio para, para eh, pero muy probablemente ese pico de consumo que vimos en los dos entre 2007 y 2013 no hubiese existido porque realmente lo que hizo Chávez fue inyectar toda esa renta aumentó el consumo del venezolano, obviamente pero no acorde con su con aumentos de productividad lo cual es insostenible y bueno y esas son las semillas de, de esto no de, de esto que estamos hoy cosechando Ahora, ahora le doy la palabra a Leonardo Vivas, que es eh, sociólogo de la Universidad Central de Venezuela. Obtuvo una maestría en filosofía en la Universidad de Sussex en el Reino Unido y un doctorado de la Universidad de Nanterre en, en Francia. Es profesor y coordinador de la, de la iniciativa latinoamericana en la Kennedy School of Government de Harvard actualmente dicta clases internacionales en el Emerson College en Boston y en el doctorado de política pública de la Universidad del Valle en Colombia, creo que no. No en Cali, sí, en Colombia. Bueno, Leonardo, tiene la palabra. ¿no? Bueno, muchas gracias, Emilio, y muchas gracias a José de Toro y a... Y a a, a compañero Henkel eh, por 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 haber servido la mesa uh, también de manera tan detallada sobre el tema del del rentismo eh, yo voy a, a tener una una y muchas gracias por supuesto Emilio por, por por la invitación y por participar en este en este foro yo voy a tener una perspectiva un poco un poco distinta uh, la idea es que eh, cuando uno hace un análisis del, de los impactos del rentismo, eh, cosa que ha sido estudiado profusamente, como, como han mostrado José Toro y Henkel, eh, eh, hay, hay como tres niveles de influencia de, 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 de la renta en la conformación de el, del sistema uh, político en, en, un, en un país determinado. Y son son, son tres niveles que tienen eh, unos de, mayor, de plazo mayor y otros de corto plazo. Uno es el Estado, el Estado de la versión clásica beberiana, es eh, la estructura organizativa que, eh, que concentra el poder de una comunidad en un territorio determinado, o sea, la versión la clásica beberiana. Luego tenemos un segundo nivel, que es el régimen. ¿Cómo es que se accede al poder? En ese estado, cuáles son los mecanismos que, que hacen eso posible? Entonces, ahí tenemos las, los distintos tipos de regímenes: tenemos los regímenes dictatoriales, autocráticos, tenemos regímenes de, democráticos, los hay, eh, la forma parlamentaria y la forma presidencialista. Sí, hay toda la variedad de regímenes que, que, que funcionan en, en el mundo. Y luego, finalmente, el gobierno, que es el corto plazo y que tiene que ver con los actores. Las élites, los administradores que en un momento determinado son los que llevan la conducción de, 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 en ese régimen determinado. Ahora, la, el, el tema del rentismo es que el, el rentismo eh, modela la forma como ese Estado funciona y cómo va permitiendo y, eh, el desarrollo de distintos tipos de régimen. Y uno de los aspectos más importantes es que, eh, eh, por supuesto, la, el rentismo eh, condiciona de manera muy importante el, la trayectoria de desarrollo de un país. Y, y no solamente que la condiciona, sino que además hace que sea muy difícil cambiar esa trayectoria. El petróleo se convierte en ese momento como un obstáculo para... para para el cambio de esa trayectoria. Eh, José Toro, al principio, eh, hizo un una excelente resumen de esa historia, digamos, a la historia buena del petróleo, en el sentido de que, por lo menos en el siglo XX, permitió la modernización acelerada de Venezuela, eh, no solamente desde el punto de vista económico, sino que además le permitió que a través del Estado se, se pudieran a, adelantar los servicios, la salud, la educación, es decir, un país que, que se modernizó de manera uh, integral. Ahora, eh, ocurre que esa, eh, como también ha sido analizado acá, esa, esa, esa trayectoria eh, fue cambiando. Y una cosa muy importante es que, que también la señalaba a Pepe Toro, es que... Eh, esas inestabilidades en el mercado generaron esas, esos distintos puntos, los momentos de boom, en donde los precios del petróleo alcanzaban eh, niveles eh, muy elevados, y luego las caídas. Entonces eso generaba o ha generado en todos los países petroleros, eh, o en la mayoría de los países petroleros, eh, niveles de inestabilidad muy fuertes. Ahora, lo que hay que señalar es que esos booms... Esos momentos de aceleración, de, de aumento uh, de los precios del petróleo, tienen como consecuencia un, un asunto importante, que es que eh, eh, los, estos, estos booms aumentan la jurisdicción de, del Estado sobre la sociedad, pero minan la autoridad. ¿Qué significa esto? Que el Estado, como también ha sido señalado por, por Henkel y por, por Pepe, eh, aumenta su intervención en, en prácticamente todos los aspectos de la vida económica y social y entonces, pero al, al expandirse de manera tan, tan brutal, el, el, la posibilidad de, del ejercicio de esa autoridad se va haciendo cada vez más débil. Y entonces eso, eso tiene implicaciones muy fuertes. Eh, hay, 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 digamos, dos momentos principales de un petrolero, no, yo no voy a entrar en detalles sobre esto, pero eh, eh, sobre todo en el momento eh, del 73, con, con, la, con, con la crisis a la cual hizo uh, referencia a, a Pepe, eh, y entonces ahí se, se triplica la inversión pública, el Estado crece sin control, pero ese régimen democrático que había venido modernizando al país comienza a dar signos de desestabilización importante. Luego, cuando llega el momento de la recesión posterior al boom, entonces, ¿qué ocurre? Que entonces estas insuficiencias comienzan a abrirse, todas las heridas generadas por el sistema rentista comienzan a abrirse. Los correctivos, hubo una cantidad importante de correctivos, y por ejemplo, desde el punto de vista político, en Venezuela uh, se hizo la descentralización, la elección directa de gobernadores y alcaldes, eh, al mismo tiempo eh, hubo el, el proceso, uh, digamos, que llevó adelante PDVSA de, de mantenerse. O, digamos, de manera autónoma, como, como una empresa eh, de alto nivel tecnocrático, con los mayores niveles de productividad, se convirtió en algún momento en el mundo en, en una de las empresas que tenía los, me los mecanismos de seguridad industrial más elevados eh, y de control de calidad. Es decir, no solo eso, sino que además buscando romper el tema del aislamiento, PDBSA eh, de comenzó a establecer vínculos con. La, la industria nacional, con las grandes em, empresas consultoras, con los productores de bienes de capital, etc. Ahora, sin embargo, eh, eh, no fue suficiente y, y lo que era la, el, el eje de funcionamiento del sistema político, que era el bipartidismo, comenzó a debilitarse y luego, finalmente, como ya conocemos, colapsa. Ahora... Eh, y eso ocurre al final de ese periodo, digamos, de lo que a más recesivo post-boom. Post Ahora, ¿qué ocurre? Cuando, cuando llega Chávez, eh, eh, es interesante porque aquí no es solamente lo que juega, juega pa, un papel el rentismo, sino que se mezcla con una tradición latinoamericana eh, de larga data, que es el populismo, y entonces eh, Venezuela. Digamos, con esa capacidad de acelerar desde el punto de vista económico por, por vía del rentismo, hace que el populismo de, de, que, que encarna Chávez sea el más exagerado que se haya conocido en toda la historia de América Latina. No solamente por el volumen de, de, de recursos que maneja hoy, entonces eso nos trae luego al momento del, 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 del boom que conoció Chávez cuando los precios del petróleo llegaron a. A, a, 100, a 100 y pico, 120 eh, eh, dólares por barril. Y, y ese, 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 ese boom eh, encontró en el, en el populismo en la, en un, ese, ese mecanismo de exageración. Entonces se exacerba la inversión pública, el Estado tiende a la macrocefalia y luego pasa, entonces cuando cesa ese, ese, ese boom, Venimos al, al, al periodo uh, post-boom que, que le ha tocado al, a Maduro, al presidente Maduro, y eh, con eso se produce eh, el colapso de la economía venezolana. Es, es, un, es un momento difícil porque no estamos seguros si eso exactamente significa el fin del del rentismo o el fin de la economía petrolera, porque con una, con una producción petrolera tan baja que, como decía Pepe Toro, hasta alcanza 800 mil barriles diarios cuando deberíamos estar produciendo de la, eh, 6 millones, como él mencionaba. Entonces, eh, eh, esa, esa trayecto esa, ese momento tiene un peso eh, eh, brutal sobre la economía nacional. El, el PIB, el, el Producto Industrial Bruto Per Cápita llega a los niveles más bajos, prácticamente a la caída, colapsa la economía. en la relación, la relación eh, con la inversión privada también eh, disminuye muy, el, la, 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 el peso de la inversión uh, privada respecto a la pública. y incluso en la agricultura, eh, venezuela PAC, eh, pasa a tener el, un, el, el nivel menor de toda su historia de participación en los mercados internacionales, a pesar de que Venezuela no es tradicionalmente un, un exportador eh, 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 económico. Entonces, bueno, lo, lo, la clave aquí es que no son, no, son, no son solamente cambios de tipo económico, sino que además son cambios de tipo eh, institucional. Y ahí, por ejemplo, eh, en estudios que se han hecho en, en, en países petroleros como Venezuela, eh, el nivel de, de, de gasto público se exacerba y al mismo tiempo disminuye la efectividad. O sea, aumenta el gasto y disminuye la, la efectividad del gasto. Entonces, eh, estamos hablando de que no hay salida. Eh, quizás el, el, el tema acá es que como quiera que el, el rentismo tiene esa influencia tan grande sobre el sistema uh, político en su conjunto y sobre el, 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 el nivel institucional, que bueno, como lo conocemos, el, el tipo de degradación institucional a que ha llegado a Venezuela no es solamente desde el punto de vista regulatorio, porque sabemos todas las barbaridades las que se han cometido en el, desde el punto de vista regulatorio, eh, el, la concentración absoluta, de esas decisiones en el, en el Ejecutivo, eh, el, el, la pérdida completa del, de la posibilidad que el, de, que el, uh, de que el Congreso o la Asamblea Nacional sea un factor controlador de la gestión del Ejecutivo, etc. Eso lo que significa es que eh, est estamos como en un momento eh, del llegadero en donde es difícil que en este eh, sistema, tal como estamos, pueda producirse una reversión interna que, que nos permita salir del orden. Es decir, que desde el punto de vista económico parece muy complicado, muy difícil, muy cuesta arriba poder salir. Entonces aquí lo que ocurre es que la manera, la, más, la única posibilidad de salir de esto no es desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista político e institucional. Si tiene que haber un, un, un cambio institucional y por supuesto un cambio político para que se pueda intentar readaptar esa trayectoria eh, eh, petrolera. Entonces, bueno, yo lo voy a dejar hasta acá, dejando sobre la mesa la pregunta eh, final, que es, uh, ¿es que Venezuela sigue siendo un estado petrolero o si Venezuela ya comenzó a entrar? en una fase postpetrolera. Es interesante, me gustó mucho esa acotación que hizo Henkel sobre la pregunta que le hizo a, al grupo de, de jóvenes sobre si la consideración de si, si pensaban que era un país rico o no lo era. Y comparto plenamente su, su juicio sobre la diferencia que hay entre esta situación de hoy y la diferencia que puede haber habido hace unos 20 años. Leonardo, muchas gracias. Ahora, este, en la... En la, en la segunda ronda, vamos a, a, a seguir un poco lo que hemos hablado y sus posiciones. Eh, en vista de la función del tiempo, sugiero que la segunda ronda no pase de siete minutos las intervenciones. Tiene ¿eh? la palabra Pepe. Bueno, muchas Mira, primero quiero felicitar a Genkele y a Leonardo. Estoy muy impresionado con sus intervenciones y además me van a ayudar para esto que voy a, a mencionar ahora. Tú comentabas al principio, Emilio, de, 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 después de mi intervención, que es que yo no había hablado de las refinerías, no había hablado de la internacionalización. Y es que efectivamente quiero aclarar algo. Para producir la renta en Venezuela, el país se encontró con un obstáculo muy grande al día siguiente de haber nacionalizado el petróleo. Éramos dueños de toda la riqueza, del subsuelo, de toda la infraestructura, de toda la industria, pero no teníamos acceso a los mercados internacionales. Teníamos que vender el petróleo a través de las mismas empresas que habíamos nacionalizado y nos los compraba muy barato, no, 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 no era muy fácil de hacer. ¿Qué hicimos? Después de la, de la guerra del Yom Kippur, había una cantidad de refinerías en el mundo que se habían quedado sin petróleo que refinar. Y además los precios habían subido mucho y las habían desestabilizado económicamente. Eso le dio a PDVSA la oportunidad de comprar algunas de esas refinerías o asociarse con ellas porque al hacerlo automáticamente tenía acceso a los mercados que ellos ya, que ellos ya dominaban. Y eso llevó a Venezuela, a PDVSA, a un crecimiento extraordinario. Llegamos a tener 22 refinerías que eran propiedad total o parcialmente de, de PDVSA, eh, siete en Europa, ocho en los Estados Unidos, dos en el Caribe. Y eso permitió aumentar enormemente la producción petrolera de Venezuela y también los recursos que estaba obteniendo el país de su, de, de, de su petróleo. Y por supuesto, eso condujo también a un aumento eh, importante de la renta petrolera. Bueno, llegamos a tener una integración vertical perfecta. Éramos capaces de llevar nuestro petróleo desde el subsuelo venezolano con nuestros propios yacimientos, nuestros propios pozos, nuestros oleoductos aquí o allá, porque en los Estados Unidos teníamos... Eh, teníamos mmm, siete refinerías, oleoductos que atravesaban ese país de sur a norte, 66 terminales, 15.700 estaciones de servicio. Éramos capaces de llevar el petróleo desde nuestro subsuelo hasta el tanque de gasolina del 10% de los automovilistas americanos, pasando todo el tiempo por instalaciones venezolanas. Eso, por supuesto, consolidó enormemente a PDVSA y la llevó a transformar, según Petroleum Intelligence UIT, en la segunda mayor empresa petrolera del mundo. Por supuesto, PDVSA tenía una altísima productividad. El resto del país no la tenía y eso fue estableciendo algunas diferencias que, que, fueron creando inconvenientes, eh, que fueron creando inconvenientes en el país. Lamentablemente, después todo eso subió al suelo. Después, con, con el socialismo del siglo XXI, fue destruida PDVSA. Ya no tenemos refinerías en Europa, ya nos quedan nada más que tres en los Estados Unidos, ya no tenemos refinerías en el Caribe. Y las seis que tenemos en Venezuela están trabajando más o menos un 8% de su capacidad. ¿Cómo vamos a hacer para reconstruir a Venezuela? Bueno, yo hablé hasta el momento de los aspectos negativos. Ya no tenemos esa refinería, pero tenemos un aspecto muy positivo. Resulta que en un proceso de maduración normal de un país petrolero, primero se empieza por explorar. Para ver dónde hay petróleo, después por perforar, después por construir la infraestructura, después para acceder a los mercados, ese es un proceso que puede tomar varios años. Pero ese no es el caso de Venezuela. Nosotros sabemos dónde está el petróleo, sabemos los pozos que hay que reparar, sabemos cuánto cuesta más o menos repararlo, sabemos los oleoductos que hay que reparar, sabemos, conocemos la infraestructura, de manera que en Venezuela una reactivación de la industria petrolera Puede traer muy rápidamente inversiones, si la, si la seguridad jurídica lo, lo permiten, y una reactivación relativamente rápida. Tenemos inmensas reservas de petróleo en el subsuelo, que sabemos dónde están. Seguimos teniendo una posición geográfica perfecta. En momentos en que en el, en el Golfo Pérsico sigue habiendo los problemas históricos religiosos tradicionales, nosotros habíamos percibido como el abastecedor de petróleo más seguro y confiable nosotros podríamos reconstruir esta industria petrolera y dotar a Venezuela de, lo, de los recursos que necesita. Lo que no podemos hacerlo ya es mano del Estado. ¿Por qué? Porque hay que hacer enormes inversiones y un Estado que está quebrado no está en condiciones de hacerlo. De manera que necesariamente la reactivación de la industria para que pueda aportar los recursos que va a requerir el Estado para recuperar la, la sociedad venezolana de la crisis tan profunda pasa por inversión privada. La sociedad venezolana tiene que ponerse de acuerdo los mecanismos para poder absorber esa inversión privada. Y además lo tenemos que dar rápidamente, porque el petróleo tiene una vida útil cada vez más corta porque terminará siendo desplazado como agente energético por otros agentes energéticos menos contaminantes en momentos en que hay tanta angustia energética, en, tanta angustia con, la con la, el recalentamiento de la atmósfera. Pero está la oportunidad allí. Es el momento de hacerlo. Es, es el momento que creemos las instituciones. En este momento, no solo eso, mira, cuando se nacionalizó la industria del petróleo, la vida útil, o sea, al dividir el volumen de las reservas probadas entre la producción anual, Venezuela tenía petróleo apenas para 19 años. En este momento, si nosotros dividimos las reservas probadas del país entre la producción anual, tenemos petróleo para casi 900 años. De manera que es evidente que la mayor parte de nuestro petróleo se va a quedar para siempre en el subsuelo. Y por lo tanto, lo que necesitamos es monetizar lo antes posible esa reserva. Y para monetizar lo antes posible esa reserva, lo que necesitamos es inversiones. Y el efecto de esas inversiones en una sociedad es muy distinto que el simple efecto de la renta. Las inversiones tienen un efecto multiplicador enorme, tienen un efecto dinamizador de la economía enorme. Imagínense ustedes lo que pasa con el sector metal mecánico en Venezuela. Si se empiezan a hacer las inversiones necesarias para reparar toda la infraestructura petrolera de Venezuela, imagínense ustedes lo que le pasa a la industria de la construcción, lo que le pasa a la industria química. Ese efecto multiplicador que inmediatamente se empieza a regar por toda la economía tiene ese efecto dinamizador que es, por cierto, diferente al simple efecto de la renta, con una diferencia. Hasta el momento, los ciudadanos estaban siendo de paseados. La renta la recibía el Estado y después, dependiendo de la eficiencia o no del Estado, el ciudadano recibía más o menos. Por cierto, cada vez menos porque el Estado era cada vez más ineficiente. Eh, Henkel García nos acaba de presentar un libro extraordinario lo, de, de los Rodríguez, donde ha habla de una forma de que en vez de, de que, que le llegue la renta a, lo, eh, a, a los ciudadanos, eh, y, los, y una forma de hacerlo es, por ejemplo, que los ciudadanos reciban de la producción petrolera un bono para pagar su salud. Con eso van a tener una póliza de seguro, digamos. Pero con esa póliza, ellos van a las clínicas que ellos quieran. Solo los particulares lo convierten en construir clínicas, pero los ciudadanos tienen el servicio porque tienen una póliza con su bono petrolero. Lo mismo puede pasar con la educación, lo mismo puede pasar con cantidades de servicios, con lo cual la renta llegaría mucho más directamente al ciudadano. Y después, al final del día, bien puesto, etcétera, le llega al Estado. Y eso es lo que es un Estado normal, donde los gobiernos, el Estado, depende de los ciudadanos y no de los ciudadanos del Estado. Eso es lo que puede pasar en una próxima etapa de la industria, de, de, de la reactivación de esta economía y de esta sociedad, donde el petróleo puede jugar un papel fundamental en las primeras etapas, pero sin volver a caer otra vez en el rentismo exacerbado que sufrimos durante muchos años en la economía venezolana, que nos llevó probablemente a esta crisis que hemos pasado. Okay. Yo con eso le cedo la palabra. Gracias, Henkel, tiene la palabra. Sí, gracias. Eh, ahorita estaba hablando el profesor Toro y se me vinieron algunas ideas a, a la mente. no Lo, lo primero, que es, mi sueño es que la economía venezolana sea tan grande y tan diversificada que realmente todo el petróleo que produzca lo consume internamente. no eh, eh, Bueno, es más fácil que decirlo, ¿no? Eh, pero. De hecho, así funciona Estados Unidos y hasta el mismo estado de Texas eh, es así. El, el sí. Gran productor, pero también gran consumidor. ¿no? Eh, eso sería una gran señal que hicimos las cosas bien. Pero más allá de eso, eh, hablando del profesor Toro, me venía unos cuantos retos que tenemos eh, por delante en el muy corto plazo. Primero, elevar la producción petrolera. Eh, para que la producción petrolera sea palanca para salir de la crisis, de la profunda crisis en, en la que estamos. Yo, en el corto plazo, yo coincido con el profesor Toro, yo no veo que esto pudiese cambiar, pero que al mismo tiempo en la parte económica eh, se fortalezcan otros sectores de la economía más allá de, eh, de la, misma, la misma industria petrolera y sobre todo fomentar la exportación, que al final no es algo dirigido, sino lo que tiene que hacer el Estado es generar el ambiente propicio para que otras empresas puedan ser productivas y exportar. Eh, repito, esto es mucho más sencillo decirlo que hacerlo, pero es parte del norte que nos tenemos que trazar. También al mismo tiempo, tenemos que lograr alcanzar un sistema democrático liberal y fortalecer. O sea, es otra tarea, pero lo tenemos que hacer prácticamente de manera síncrona con el salir de la crisis económica y social que tiene Venezuela eso no estaría sencilla. Y ahí viene, por supuesto, en la parte institucional. ¿no? Eh, que el profesor Leonardo y Dios va a entrever, eh, no, no sé si se si va a profundizar sobre eso, o sea, sino plantearse otro esquema o, o cambiarlo. O sea, somos un país muy presidencialista. Eh, así son las leyes. O sea, el mismo presidente designa eh, los directores del Banco Central, designa el, 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 el presidente de PDVSA. Eh, 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 realmente una, una concentración de poder eh, demasiado grande. Eh, bueno, eh, vale la pena transitar por otro tipo de regímenes. ¿Cómo podemos fortalecer o equilibrar eh, eh, en la parte par parlamentaria con ese poder del Ejecutivo? Eh, es más de un esquema federal. Eh, son preguntas que, que yo creo que hay que darnos. Yo, yo no tengo solución. Y además, que ese cambio institucional que... Eh, eh, además, bueno, la figura de la reelección indefinida, ¿no? Eh, o sea, hay algo, no, yo creo que no, no hay figura que, que, que genere más incentivos perversos, perversos que eh, el, el de la reelección indefinida, ¿no? Y más en un país presidencialista, al final tienes el cóctel propicio para que vivamos lo que estamos viviendo, ¿no? Eh, entonces, esos cambios institucionales que también eh, son de amplio espectro, porque. Eh, dónde queda y sobre todo en este momento, ¿no? El, el fortalecimiento de la propiedad privada, blindar la propiedad privada como eh, piedra fundacional eh, para el desarrollo económico futuro de, de Venezuela, eso también tiene que ver con institucional, eh, también por la parte del uso de la renta, como ya mencioné, eh, el uso del mismo gasto público para eh, que eh, es lo que los países han, a, a, han tomado como uh, como vía para controlar la inflación. Por ejemplo, Perú no es un país petrolero, sí tiene recursos naturales, pero es un país, un país con una, una economía más diversificada, pero para salir de su crisis macroeconómica después del gobierno de Alan García, una de las cosas que se propusieron fue poner no, normas fiscales, limitar el gasto público y evitar en todo momento que fuese financiado por el Banco Central del país, como bien apuntó el profesor Toro. Entonces, eso es otro, otra parte institucional eh, que a, habría que tomar. Entonces, no, no es poca cosa lo que tenemos por delante. Eh, creo que también nos enfocamos mucho en la coyuntura, ¿no? De, de enfocarnos, tenemos que salir de esto, tenemos que salir de esto, obviamente tenemos que salir de esto, pero tenemos que pensar mucho más allá, porque, repito, 50 años de estancamiento no, no, no solamente se resume en los últimos 20 años, hay, hay, hay cosas positivas que rescatar del pasado, pero también cosas que hay que corregir. Bueno, muchas gracias, Enkel. Leonardo, tú para el cierre, este, la intervención final. No tiene el micrófono, micrófono. Gracias, gracias. Eh, sí, bueno, pensando, uh, uh, escuchando las reflexiones finales de, de, de José Toro y de, de Henkel, eh, eh, este es, tipo de reflexiones nos ponen a nosotros en, en, en un horizonte eh, posible. Ese es el horizonte posible y lo digo de una vez, yo comparto plenamente buena parte de lo que ellos han, han planteado, independientemente si la fórmula es, es, digamos, el mecanismo de darle a los ciudadanos el, el, una parte directa del, del, uh, de la renta o, o si hacerlo por la vía tradicional de, de, de hacerlo vía, vía el Estado, que es lo que siempre ha hecho Venezuela. Al margen de, de, de eso, eh, el problema es cómo llegamos de aquí hasta allá. Cómo llegamos del momento actual hasta allá. Y por eso yo decía que el tema uh, político-institucional es la clave, porque eh, la realidad de hoy, lo que nos, lo que nos muestra, es, es, un, es un sistema eh, autocrático donde... Los, los, los elementos de democracia son muy, 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 muy pequeños y se mantienen sobre todo por, por la gran tradición que tuvo Venezuela uh, democrática en el pasado. Eh, eso, por lo, por lo menos uno puede decir, es la diferencia entre, entre lo que se permite poder hacer Nicaragua y lo que Venezuela no puede hacer todavía o no ha logrado desde el punto de vista de, de, de la maximización. Del sistema autocrático, como el caso de Cuba o el caso de, de Nicaragua. O Entonces, sea, ¿cómo llegamos de aquí hasta allá? Entonces, el, el asunto es que, eh, suponiendo que en, en unas elecciones como las que van a ocurrir el 28 de julio, ganara uh, una opción de oposición, de todas, maneras, de todas maneras, el resto de los poderes públicos eh, va, van a estar en manos de. De, digamos de las élites actuales y eh, además queda un tiempo desde julio hasta enero para, para que para que ocurra la toma de posesión de manera pues que hay hay en ese en ese interín tiene que haber y luego para lo que venga después tiene que haber eh, un gran esfuerzo por por poder negociar una salida entonces aquí eh, esto lo que significa es que una salida como la que estamos hablando, el, 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 el máximo de, de posibilidades, de desarrollar ese máximo de posibilidades, eh, va a seguir siendo eh, postergado por un tiempo, porque, porque cualquier salida negociada no va a poder eh, garantizar eh, el, máximo, el máximo posible de cambios que se requieren para llegar a ese punto del cual eh, estamos hablando. Entonces, eh, el, el asunto es cómo, 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 cómo se negocia una nueva trayectoria económica, una nueva trayectoria de desarrollo basado en las circunstancias que nos van a tocar de negociación. Yo creo que ese es un tema eh, apasionante que no, no se suele atacar en el, en el discurso público porque, bueno, porque es un tema, eh, un tema muy, muy difícil: cómo se renegocian los aspectos de la, del Tribunal Supremo de Justicia, cómo se renegocian el, los aspectos del, del sistema militar, cómo se renegocian eh, eh, otros, otros, digamos, todo lo que es el, el mundo de las empresas públicas. Es decir, hay un mundo de aspectos, de áreas que hay que, que, hay que eh, redescubrir y para poder, y eso, eso lo que significa es que eso va a ser un freno muy importante. Que va a llevar un tiempo para poder dar paso a que luego sí se produzca un, un cambio eh, definitivo eh, hacia, hacia la democratización y hacia todas esas posibilidades que puede que todavía siga ofreciendo el petróleo. Y un último a, a, a punto que quería plantear es que... Y, y eso me vuelve a traer a, al comentario que hizo, que hizo a Henkel sobre, sobre los jóvenes. que Es cierto, el, el, el petróleo ya prácticamente ha ido desapareciendo del, del, del imaginario eh, cultural venezolano y, y eso puede ser un dato que, que pueda ayudar a subsanar las dificultades que tiene Venezuela en volver a convertirse en un país. El potero, el petrolero poderoso y eso significa que hay las posibilidades de desarrollar como decía en que la el, la industria privada el emprendimiento eh, al máximo bueno yo lo dejo hasta ahí y bueno y muchas gracias de nuevo Emilio por la información bueno, muchas gracias a ustedes creo que ha sido un tema fundamental como ustedes saben estamos en el ciclo de por qué seguimos en el túnel y evidentemente esto demuestra que todavía estamos en el túnel esto va a continuar hasta el mes de abril eh, sobre temas capitales que todavía nos falta por tratar eh, la semana que viene Semana Santa no vamos a hacer evento porque es un momento que también la gente necesita sueto y, y, y además que lo que puede pasar en esta semana también nos va a dar mucha materia para analizar para pensar y para ver cómo nos proyectamos. Yo creo que, y es importante decirlo, que el 28 de este mes eh, no es necesariamente un punto final, sino que a lo mejor es un punto inicial de algo distinto que se puede producir según variables que no necesariamente estamos tomando en cuenta hoy. Este Les agradezco mucho esta, este tema. Después quizás nos volveremos a ver. En, después del 30 de abril vamos a entrar en... Eh, las soluciones de corto y mediano plazo en varias áreas. Y eso no van a ser foros, sino voy a llamar a especialistas a que nos den una visión, una entrevista sobre qué se hace en educación, qué se hace en ciudadanía, qué se hace en, en, mucho, en, mucho, en muchos temas, en energía eléctrica, en, en, en las energías convencionales. Entonces, para poder ver corto y mediano plazo, sea quien sea, es lo que hay que hacer si queremos retener un país. De todas maneras, muchísimas gracias por su presencia, este, seguiremos en contacto y yo los mantendré todos informados eh, sobre cuál es el curso de los temas que vienen por desarrollar, algunos muy importantes, y hay uno justamente, Henkel, que te va a gustar mucho, que es el tema de la importancia de la libertad. Bueno, gracias este, y hasta, hasta, hasta la vista. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias.